que se han registrado a través de la página planvacunarse.es para acceder a la inoculación contra el COVID-19 no han recibido una notificación sobre la fecha en la que recibirían el medicamento. Revisemos a continuación el testimonio de los familiares de una pareja de adultos mayores que bordean los 90 años y continúan en la incertidumbre. Este es el momento para nuestros adultos mayores porque ellos son nuestra prioridad en este momento. Fue el anuncio que hizo el secretario de gabinete Jorge Guatet que causó esperanza en muchos adultos mayores. Sin embargo, aquel sentimiento se desdibuja con el paso de cada segundo. Ercilia Arboleda y Hernán Muñoz, un matrimonio de adultos mayores que bordean los 90 años y que esperan ansiosos disminuir los riesgos a los que esta enfermedad conocida como el COVID-19 los expone, pues cambió sus vidas. Su nieta Andrea nos cuenta que ella estuvo a cargo de la inscripción de sus abuelos, pues el gobierno dispuso hacerlo en modalidad virtual y ellos no tienen acceso a esa tecnología. No lo logré ya que la página no funcionó y pude inscribirles en el plan vacunarse después de 2 días a las 11 de la noche. Su hija Ileana, madre de Andrea, indica que tras varias semanas se espera aún conocer cuándo será la cita. Nosotros nos desesperamos porque vemos que personas que pertenecen al patronato ya han sido vacunadas. Entonces sigue aquí los palanqueos, siguen las vacunas VIP para ciertos grupos, pero el resto de la población estamos desamparados. Dicen que el principal sentimiento es el de la impotencia. Propusieron que se haga la llamada de 171. Pero al llamar a estas líneas telefónicas, una persona que tiene el mismo discurso para todas las respuestas. Creo que tienen escritos, tenga paciencia, mis disculpas, ya le llegará la notificación en los próximos días. Me parece esto una falta de respeto. Intentamos comunicarnos a esta línea de contacto dispuesta por el gobierno, pero no tuvimos éxito. El Ministerio de Salud Pública aconseja a la ciudadanía informarse por medios oficiales. Y comprobamos que efectivamente los tiempos de espera son muy largos. Además, detectamos que los mensajes son confusos. Si requiere conocer sobre el plan de vacunación y cómo registrarse, digite 5. Para agendar, reagendar o cancelar su cita, digite 1. Pues este último se refiere a citas médicas en general y no a las de la vacunación. Pero que para el registro sí se está respetando el grupo etario al que deben pertenecer los beneficiarios que serán inoculados en esta primera fase. Estimado usuario, el plan de vacunación al momento está enfocado en personas mayores a 65 años. Mientras tanto, la ciudadanía siente que no se toman las decisiones adecuadas, o al menos con la debida seriedad, de lo que implica una crisis sanitaria mundial. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.